ser de nubes rojizo esplendor. Abraza los Andes su figura, se besa la nieve y el viento cantó. Santo Domingo en el Hoy nuevamente un programa de La Voz del Municipal TV, un programa con una producción que se ha trasladado a la ciudad de Las Lajas, un espacio donde visitaremos distintos sectores del municipio de Las Lajas. Queremos decirle a los compañeros que estamos acompañándolos para formar el Sindicato de Trabajadores Municipales de Las Lajas, donde queremos contarles lo que hacemos, contar lo que ustedes hacen. En este caso, mientras hacemos esta tarea de formación del sindicato, asesorándolo para su proceso de defensa permanente, quiero presentar que tendremos un programa con compañeros municipales que se desarrollan sus tareas en el Centro Tecnológico Comunitario, en la radio e inspectores municipales. Vamos a la presentación del programa e inmediatamente comenzamos con una nueva versión de La Voz del Municipal TV en la ciudad de Las Lajas. La Voz del Municipal TV es un programa realizado por la Asociación de Trabajadores Municipales de Zapala, el Sindicato de los Municipales, usted sabe muy bien. En este sentido, queremos agradecer a la Cooperativa de Energía Eléctrica, TVCOP, y a Horacio Pajarito Roldán, que está a cargo de la cámara y edición de este programa, porque sin esto no sería posible llegar al compañero municipal. También queremos decirle que este programa municipal es en defensa propia, en defensa del trabajador municipal, para que usted conozca lo que hace el trabajador municipal y pueda valorarlo, para que el trabajador municipal conozca lo que hace el otro compañero municipal. Hoy todo el programa será destinado a diferentes trabajadores de la ciudad de Las Lajas. Queremos ir contándole lo que hacen otros trabajadores. Ya, bueno, ya usted ha visto, ya hemos estado con otros compañeros de Junín, de San Martín de los Andes, de Loncopué, bueno, de diferentes lugares, de Neuquén. Bueno, y queremos comentarles todo esto, no sin antes recordarles que el día 25 y 26 de noviembre tendremos un curso de liderazgo sindical. Un curso de liderazgo sindical que durará dos días, desde las 9 a las 18 horas cada día. Un curso que cual vos podés participar. Te invito ahora a que vamos al Centro Tecnológico Comunitario. Un centro tecnológico que está en manos del municipio, que lo administran trabajadores municipales. En este sentido, queremos agradecer a la compañera Marisa Miranda, que decidió
acceder a la nota con un compromiso, con una dedicación y con una solvencia en la explicación que usted va a escuchar en este momento. Oh. En Las Lajas, en el Centro Tecnológico Comunitario con Marisa Miranda. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, muy buenas tardes a todos y bueno, aquí estamos, una tarde de calor en el CTC local, Centro Tecnológico, como decía, comunitario de la Municipalidad de Las Lajas. Contanos un poquito, porque nosotros en nuestro programa reflejamos lo que hace el trabajador municipal. Perfecto. ¿Cuál es la tarea que ustedes hacen? Nosotros estamos en el turno tarde a partir de la hora 15 y hasta la hora 21. Aquí tenemos, yo tengo mi compañero que hace más tiempo que yo que está, como un encargado de turno tarde. Ah, Maximiliano. Maximiliano. Ahí lo estamos tomando. Del Castillo, el apellido de Maximiliano. Y bueno, la comunidad se acerca aquí durante ese horario y bueno, se les ofrece el servicio de internet, se puede imprimir, también se puede, la gente viene para retirar su quill, boletas de teléfono de todas las empresas. Y también se pueden hacer escaneos. Ajá. También se hacen cursos. Aparte también cursos, por ahí municipales o relacionados con la institución del Instituto de Formación Profesional número 17. Se termina en conjunto, se hace aquí en esta parte de la municipalidad, en el CTC. Y bueno, y también habían cursos, como decíamos, de adultos mayores, que por allí está muy bueno para ellos también, que no tienen conocimientos y bueno, ellos vienen acá una horita en la tarde y nosotros les ayudamos a ellos, que yo no entiendo mucho, pero bueno, lo básico les puedo ayudar a los abuelos de aquí de Las Lajas. Vos hace poquito tiempo que estás recién, sí, en la... Sí, aproximadamente 3 meses estoy aquí en la CTC. Es una tarea, bueno, ¿te gusta? ¿Qué te permite o cómo te sentís vos al poder ofrecer este servicio que es tan útil, ¿no? Realizando esta tarea. Sí, la verdad que es muy grato. A mí me gusta mucho el hecho de compartir y por allí lo poco que yo sé, tratar de guiar a la gente, sobre todo con los abuelos, tengo mucha afinidad, y con los niños. En los horarios tempranos, de 15 a 18 aproximadamente, los niños son los que más ocupan este horario. La franja horaria, vienen ellos y sacan todas sus dudas, buscar cosas, trabajos de la escuela, que les mandan los maestros y bueno, y por ahí en primer, nosotros estamos aquí, les ayudamos. Así que esa parte a mí me gusta mucho hacerlo. Maximiliano, ¿qué tiempo lleva ya acá en la...? ¿Qué tiempo de funcionamiento tiene el CTC, más o menos? ¿Está Maximiliano, está desde el principio? Y Maxi hace más o menos 7 meses que está aquí. Ah, 7 meses, pero hace más tiempo que realidad, funciona. Sí, el centro, ¿cuánto debe tener? Unos años, ya que está... Desde el año 91 nos están dictando. Sí, así que varios años ya está prestando este servicio a la comunidad. Así que bueno, gracias a Dios podemos estar conectados al mundo desde acá. Bueno, el 8 de noviembre es nuestro día claro, municipal. Un saludo entonces para los municipales de Zapala, ¿querés claro, hacernos llegar? Y por supuesto, muchas felicitaciones para todos ellos, para la gente de la Municipalidad de Zapala, de aquí, de parte de toda la gente de Las Lajas, y bueno, un abrazo a la distancia, un beso y bueno, que disfruten su día y que la pasen muy, pero muy bien. Muchas gracias. No, de nada, gracias. Dale. A ustedes por venir. Gracias. Excelente la tarea que realizan, allí va la gente, puede sacar el quill, imprimir, entrar a internet. Usted sabe que el acceso a internet en Las Lajas es sumamente complejo, es muy baja la velocidad con la que se trabaja y mucha gente no tiene el acceso. Entonces es un espacio donde la comunidad puede acceder al internet, ¿no? Ahora yo le invito, vamos a una pequeña pausa y luego vamos a hablar con dos compañeros de la radio de la ciudad de Las Lajas, la radio municipal, la 89.3.
vuelta, queremos presentarle la radio Enrique Godoy, la radio 89.3 de Las Lajas, una radio que también la puede escuchar por internet. Allí nos encontramos con algunos amigos, colaboradores solidarios con los cuales yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas acciones que he desarrollado en la ciudad de Las Lajas. En este sentido, quiero destacar la tarea, la colaboración, el compromiso puesto por quien vamos a entrevistar, el compañero Milton Abello. Estamos en La Voz del Municipal TV con Milton Abello, que cumple funciones de locutor, ¿verdad, Milton? Sí. ¿O estás encargado de la radio? No. Antes que todos, el saludo para toda la audiencia de la ciudad de Zapala. Y bueno, en función de nuestra labor, sí, estoy en la parte de locución, en la parte de entretenimiento, en la parte comunicativa de la radio también. Sí, acá estamos en Radio Municipal, así que bueno, nuestro saludo para la gente de Zapala. ¿Cuál ha sido tu recorrido a lo largo de la municipalidad? Porque llevas 11 años más o menos. Sí, 11 años llevo. Tuve la posibilidad de estar unos años prestando servicio, por supuesto, dentro de la Municipalidad de Las Lajas, en la parte que es de la Dirección de Cultura. Después tuve 2 años como informante turístico en las oficinas de turismo de nuestra localidad, donde también pudimos recabar bastante experiencia y conocimiento en cuanto así a la zona. Y nuevamente a lo que es la radio, Radio Municipal. Hemos tenido este año la suerte de llevar a cabo una de las capacitaciones con gente de Radio y Televisión de Neuquén, en la ciudad de Chosmalal, donde hemos ido allí a empaparnos un poco más de lo que tiene que ver con el uso de la voz, del micrófono y de esta labor diaria que brindamos a toda la comunidad. Se ve muy buena, no se ve, se siente muy buena impostación, muy buena. Sí, sí, sí. Hay bastante ejercicio. Sí, sí, en realidad es una actividad que por así cuesta, el hecho que por ahí sentimos una cierta timidez al micrófono, pero creo que de a poquito nos vamos animando. Es un gran logro, es una satisfacción, algo que apasionamos, amamos nuestra función de trabajar, de servir. Lo hacemos, siempre por así surge algún que otro error, pero bueno, tratamos de hacerlo de corazón y de la mejor manera posible y por supuesto aprender del que más sabe. Y es muy lindo trabajar en la radio, es muy lindo que la gente se enamore de tu voz, es muy lindo que la gente se acostumbre a tu voz, es muy lindo llegar a la gente del campo donde hay lugares muy sólidos y donde saber que tu programa, saber que la radio es la compañía permanente en aquellos lugares y así como en la comunidad, es muy lindo también asociarse a todo lo que tiene que ver con las actividades, actos, aniversarios de nuestra ciudad y en función, por supuesto, de la Municipalidad de Las Lajas. Así que, bueno, muy a gusto estar con ustedes. Contanos un poquito, ¿la radio sale por internet también? Sí, tenemos la posibilidad que este último año se pudo llevar el logro por parte de Oscar Sambuesa, que está a cargo de Radio Municipal. Uno de sus propósitos era que la radio podía salir en online. Bueno, se dio la oportunidad y la respuesta fue muy favorable respecto al medio de comunicación. Estamos saliendo a través de www.radiogodoy.com.ar. Nos escuchás en toda la provincia, en el país, en el mundo. Gracias a Dios también se ha podido llevar a cabo este año unos arreglos técnicos que tenía la radio. Y bueno, pensando la parte de material de la radio también, algunas cosas que todavía nos faltan, pero dentro de todo el medio de comunicación está en condiciones de servir hacia la comunidad y estamos saliendo en internet, que es algo muy lindo y que es una herramienta fundamental para la función que ejercemos aquí en Radio Municipal. Si la gente viene en la ruta hacia Las Lajas, ¿cómo los puede tomar? Y a través de www.com.ar en online. Y si no, 89.3, que es el punto del dial, nos puede sintonizar. La radio que ahora está teniendo una amplia cobertura en sí, en su señal. Por eso decía, tras las reparaciones de unos servicios técnicos, agradecer, ya que estamos llegando a la gente linda de Zapala, a Daniel Chasco, que es el técnico de la radio y que cada vez que requerimos de su servicio siempre está a disposición. Y bueno, se dio que está saliendo bien la radio, está llegando a más lugares y la posibilidad que ahora estamos saliendo vía internet para todo el mundo.
Contanos, ¿qué programa tenés vos? Y yo tengo este de la tarde, que es de 15 a 18, que tiene que ver con toda la movida tropical, cuartetera, con comunicados locales, algunos servicios clasificados, saludos de cumpleaños, saludos de casamiento, algún aniversario, algo en especial, bueno, también lo incluimos, con algunos comentarios, algunos chimentos de famosos y de todo lo que tiene que ver. Tratamos de que nuestro programa tenga un poquito de todo. ¿De famosos de acá de Las Lajas o de famosos de...? No, de la TV. Y algún que otro personaje, por supuesto, aquí de nuestra localidad, ¿por qué no? Pero siempre con un marco de respeto, de poder llegar a la comunidad. Y se basa en eso nuestro programa, con toda la música tropical cuartetera. Trabajando muchísimo con gente de aquí de nuestra ciudad, que hace posible traer gente de grupos de la movida tropical también. Hay una empresa que trabaja, que trae grupos a nuestra localidad y que, gracias a Dios, nuestro programa es muy escuchado y que está auspiciando justamente en nuestro programa. Y en la semana también estamos con el servicio informativo de la radio, donde trabajamos con todos los diarios del mundo, no tan solo con La Mañana de Neuquén, trabajamos con otros diarios internacionales a través de vía internet. Por ahí tenemos Infobae, que es una página que nos permite llegar a abrir cosas que suceden en el mundo, las noticias de último momento. Esto siempre y cuando, por supuesto, esté funcionando en sí bien el servicio de internet. Pero tenemos otros recursos, como cuando no tenemos el servicio por ahí, tenemos otros recursos donde recurrir con cosas que suceden aquí en la localidad y demás. Y los domingos tenemos el programa con música de campo, música, grupos camperos de nuestra provincia, de la región, música chilena. Y bueno, todo lo que es la información, los domingos estamos con lo que tiene que ver con ventas de empanada, algún evento campero que se lleva aquí en nuestra ciudad. Y bueno, la intención es poder llegar, entretener, informar y pasarla bien también a través de radio municipal. Como para ir cerrando, el día 8 de noviembre, el Día del Trabajador Municipal. Haceles llegar a los compañeros en Zapala un saludo por ese día. Bueno, esta fecha tan conmemorativa, que es el 8 de noviembre, que es el Día del Empleado Municipal, hacemos llegar un afectuoso, caluroso y un reconocimiento tras la labor diaria que cumplen en sí nuestros colegas de allí, de la Municipalidad de Zapala, y así también a todos los empleados y compañeros de aquí, dependientes de la Municipalidad de Las Lajas, a ustedes que se permiten de llegar aquí a la radio, a la localidad, de poder llevar esta información, toda la info, toda la data para la gente del canal televisivo de allí de Zapala. Así que, bueno, muy a gusto y a disposición cuando lo requieran, siempre aquí en Radio Municipal. Así que agradecidos por ustedes y muchísimas gracias. Podemos anunciar que el próximo jueves vamos a salir en dúplex en la radio, por la voz del Municipal Radio. Sí, lo anunciamos, entonces queda el compromiso para el jueves próximo, en horas de la mañana, para salir en forma duple y, bueno, comentar todo lo que ustedes hacen allá para la gente de Las Lajas, y nosotros le pasamos toda la data de lo que hacemos aquí en Las Lajas. Hacemos un intercambio de cosas, de lo que se vive aquí en nuestra ciudad, y seguramente ustedes nos van a comentar de lo que hacen y cómo se está trabajando y cómo está actualmente trabajando y cómo está la ciudad actualmente en Zapala, todo lo que tiene que ver, bueno, a nivel municipal, y bueno, el saludo para todos así. Muchísimas gracias, Milton. No, muchas gracias a ustedes y a disposición cuando lo requieran. Un saludo para toda la gente linda de Zapala, de parte de acá de la gente de los que hacemos Radio Municipal, quienes tratamos de ser día a día la voz del pueblo para toda la comunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué le pareció la propuesta del compañero Milton? Compañero que está siempre presente. Un animador, la verdad que es espectacular. Lo he visto animando eventos, realmente es fantástico. El programa de él me acompaña muchas veces cuando yo vuelvo de dar clases en Las Lajas. Un compañero excelente, un programa muy escuchado en la 89.3. Lo recomiendo, escúchelo, seguramente va a encontrar otra mirada diferente, además de la oferta local que por demás es sumamente importante. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Voz del Municipal TV.
gracias por estar allí, compañera, compañero, vecina, vecino. Usted sabe, la voz del Municipal TV intenta llevarle la voz de diferentes compañeros municipales. En este caso estamos haciendo una recorrida por la ciudad de Las Lajas. Queremos contarle lo que hace un compañero detrás de la radio, en los controles. Usted va a escuchar seguramente algunos sonidos de fondo. La radio estaba en vivo. Mientras hacíamos la nota, el compañero estaba trabajando. Por eso queremos agradecer el aporte, la generosidad del compañero Patricio Garrido. Escuchemos la nota. Patricio Garrido, compañero municipal que trabaja de operador acá en la radio. ¿En qué turno estás, Patricio? Hola, buenas tardes. Muy buenos días para todos, para la gente de Zapala, muy buenos días a usted. Estamos de 13 a 18 horas aquí en Radio Municipal 89.3 de acá de Las Lajas. Mi nombre es Garrido Patricio, saludo para todos. Contanos un poquito qué hace un operador. Acá nosotros manejamos lo que es la mixer que está acá. ¿Cuál sería? A ver, mostrarnos. Esta sería la mixer para sacar al locutor que está del otro lado, sacarlo al aire. También recepcionamos los llamados, los sacamos al aire también. Y manejamos la música que sale al aire. También tenemos la parte de edición, para editar publicidades y cosas así, que justo ahora estábamos editando una publicidad por interno, por los auriculares. Y bueno, es más o menos una parte del trabajo que hacemos de este lado. ¿Cuánto tiempo tenés de antigüedad vos acá en la radio? Yo estuve trabajando hace mucho acá en la radio en el 2005, después hubieron otros cambios, pasé por el sonido municipal. Y ahora el año pasado volví otra vez, en marzo, cuando estaba Fabián Becerra. Y ahora, por ahora, seguimos todavía aquí en la radio. ¿Cómo aprendiste este oficio? Hice un pequeño curso en Neuquén en el 2004. El sonido y abajaba un poco de radio también. Y después con los chicos de acá de la radio, Rubén Santander, Oscar Zambuesa, Martín Flores, ellos son operadores más viejos en la radio, son chicos jóvenes. Y nada, mirándolos a ellos, y bueno, y ahí ellos me enseñaron un par de cosas acá, y a editar, a poner música. También en un tiempo estuvo Leo Zambuesa también, que me tocó estar con él a la mañana. Hernán Retamal también, así que no, muchos chicos que bueno, algunos están, otros no, y ellos me enseñaron bastante de acá, de lo que es operación en radio. ¿El operador solo hace operación o hay operadores que también hacen locución? Hay operadores que hacen locución también, somos medio cara dura. Yo soy uno, porque yo los fines de semana tengo un programa y hago operación y también hago locución. Y también cuando el muchacho no viene a la tarde, me toca reemplazarlo también, así que leer un par de comunicados y mensajes que van llegando aquí a la radio con saludos y pedidos de musicales también. Así que también hacemos eso. Hay otros que solamente hacen operación nada más, y después están otros como yo que también podemos hacer esas dos cositas. Y además de... Bueno, contanos qué día va el programa que tenés vos. El programa que tengo yo va de los sábados de 21 a 00:30, según como estemos con el tiempo. Y nada, después de lunes a viernes de 15 a 18, cuando me toca reemplazar al compañero Milton, estamos de 18 a... De 15 a 18 de lunes a viernes. Tienen muy buena química entre ustedes, se nota en la tarea cotidiana, donde yo he tenido la oportunidad de... Los escucho todos los días que vengo a Las Lajas, los escucho, siempre engancho Radio Municipal y los escucho, y me parece que tienen buena dinámica, muy buena tarea, buena música.
hay toda una tarea de producción musical ahí, ¿no? Sí, más que nada por ahí nos dejamos guiar por la gente, por los pedidos que hace la gente. Y después vamos ofreciendo algo de música nueva que vaya saliendo en este ambiente de cumbia o cuarteto. Y nada, después gustos de nosotros también, que le vamos poniendo un poco de música que le gusta a él, lo largamos un ratito, algo que me gusta a mí. Y después nos dejamos llevar bastante por los pedidos musicales de la gente, más que nada. Patricio, el día 8 de noviembre es el Día del Trabajador Municipal. Un saludo para los compañeros en Zapala. Bueno, el saludo para la gente de Zapala, para todos los municipales, que tengan un lindo día, que la pasen muy agradable y también con la familia y junto a todos sus compañeros. Un saludo enorme para todos los empleados municipales de Zapala y también para la gente de acá de Las Lajas, que seguramente vamos a poder ver el programa de ustedes por YouTube. Así que un saludo para todos los compañeros de aquí, todos los compañeros municipales de aquí de Las Lajas también. Buenísimo, así después lo pueden colgar en el Facebook de la radio. ¿Cuál es el Facebook de la radio? Tenemos el Facebook de la radio y la fanpage también. Tenemos el Facebook, que es Radio General Enrique Godoy, Las Lajas. Y después está Radio Godoy Las Lajas, que esa es la fanpage. Y también nos pueden escuchar a través de www.radiogodoy.com.ar. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ustedes y que tengan un lindo programa. Gracias. Compañero Patricio Garrido, muy tímido inicialmente, no quería porque llevaba poquito tiempo. Sin embargo, puso el compromiso, puso su voz en un programa de municipales y quiso estar presente acompañándonos en La Voz del Municipal. Ellos lo van a ver por internet, usted sabe, YouTube TV Cop Zapala 2014, La Voz del Municipal, una opción para verlo. Otra opción es verlo a través de nuestro Facebook, ATM Zapala Capacitación. Nuestro programa intenta llegar a usted de todas las maneras porque queremos contarle lo que hace el trabajador municipal en defensa propia. Vamos a una pausa y seguimos con más La Voz del Municipal TV. Estamos nuevamente para seguir contándoles lo que hacen los compañeros municipales de Las Lajas. Ahora fuimos y visitamos a los compañeros de tránsito. Por eso vamos a tener la voz de, mientras usted ha ido escuchando diferentes saludos de trabajadores municipales, vamos a escuchar al compañero Luis Ñancupe y al compañero Maximiliano II, inspectores de tránsito, donde nos cuentan la tarea que ellos realizan en su sector de trabajo. Escuchemos con atención su tarea. En la División de Tránsito de la Municipalidad de Las Lajas, con los compañeros municipales José Luis Ñancupe y Maximiliano II. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes para toda la comunidad. Bueno, nosotros estamos trabajando, tenemos doble turno, uno de la mañana y de la tarde estamos de 7 a 23 horas. O sea, ahí, contanos un poquito, a ver las funciones que realizan. Ustedes realizan inspección de tránsito. Sí, sí, hacemos la inspección, todo lo que el control de rutina. Él también te va a contar un poco con el tema de la... Nosotros lo que hacemos con el tema de la licencia de conducir. Ah, contanos, Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros en sí lo que hacemos acá, tomamos los exámenes teóricos, luego los teóricos son los prácticos, luego viene la confección de los carnets de conducir, depende de la categoría para la cual rindió. Ajá, ¿dónde se toman los exámenes? Acá en la dirección de tránsito. Ah, pero muy bien. ¿Y qué tiempo de antigüedad tienen vos, Maximiliano? Yo ahora actualmente tengo más de un año y medio. ¿Están en planta permanente? No, nosotros somos contratados con aportes. Ah, o sea que están en blanco, digamos. Sí, estamos recientemente. Qué bueno, recientemente en blanco. Cuéntenos, ¿y vos, José Luis, cuánto tiempo hace que estás?
Y yo más o menos entre 2 años y medio. Ah, bien. ¿Y antes estuvieron trabajando en la municipalidad o no? Sí, sí, pero en otra área. Ah, en otra área. ¿En qué área estuviste? Yo estuve en la área de cultura, también estuve en la área de protocolo. Ah, muy bien. ¿Quiénes también trabajan con ustedes, Maximiliano? Nombren a los compañeros que siempre los acompañan en la tarea. Bien, nosotros tenemos a Campos, que es nuestro director de tránsito. Tenemos a Sandoval, que es otro de los inspectores. Tenemos a Villanueva, Bonacaño Cupe, a Franz, Leiva, Kirulev, Echavarría. Tenemos varios compañeros. ¿Son cuántos más o menos acá? 9. Sí, 9 son. 9, muy buen número para la localidad. ¿Y sienten que la comunidad colabora con ustedes en líneas generales o se hace difícil la tarea? Siempre, porque siempre es difícil la tarea de control, sí, no, pero la en el caso de ustedes no hay problema. Sí, con respecto a la comunidad nos colabora en un 80%, te podemos decir. Claro. Si bien hay algunos casos que en sí, nosotros, nuestra tarea no es ir al roce con las personas. Claro, la idea no es esa, sino informar. Sí. Asesorar, digamos. Asesorar, sí, sí. Así que, cuéntenos, cuánto tiempo dura hacer un carnet de conducir, cuáles son los requisitos. Bien, los requisitos son los exámenes médicos, los exámenes psicofísicos, auditivos, visuales, el grupo de sangre y una parte, la documentación a presentar, que cuando se saca un carnet por primera vez tiene que tener domicilio en el lugar donde lo va a sacar, eso es indispensable. Claro, o sea que solamente gente de Las Lajas. Sí, también por ahí tenemos lo que se llama cambio de jurisdicción. Ah, también. Otra persona tiene un carnet de otra ciudad y viene a renovarlo o a sacarlo en esta ciudad. También se pide el cambio de domicilio, que es indispensable para Llevar un carnet. El día 8 de noviembre, el Día del Trabajador Municipal. Estaría muy bonito que pudieran hacerle un saludo a los compañeros municipales de allá de Zapala, José Luis. Sí, yo en placer sería todo el saludo a nuestro compañero, vendría a decir, porque son los mismos trabajos que nosotros hacemos acá. Nada más darle un buen saludo, que la pasen un feliz Día del Trabajador. En tu caso, Maxi. Sí, de nuestra parte, de la Dirección de Tránsito y al igual que nuestros compañeros municipales de Las Lajas también, darles un gran afecto desde acá y que tengan un buen día junto a su familia, seres queridos. Bueno, nosotros de Zapala también hacemos llegar a ustedes en ese día un feliz Día del Trabajador Municipal. Muchas gracias por aceptar la nota. Gracias. Usted pudo ver la humildad con la que nos atendieron. Compañero Leiva, que ahí Juancito dio su saludo y también quiso estar presente. Queremos agradecerles a ellos por todo esto. Le invito a la última pausa y luego cerramos La Voz del Municipal TV. Estamos cerrando, compañera, compañero, vecina, vecino, La Voz del Municipal TV. Nosotros también tenemos un programa radio que va los días jueves de 9 a 10 y media de la mañana por la radio cooperativa, el 89.5 de nuestro dial. Entonces los jueves de 9 a 10 y media usted va a tener un programa diferente a este, donde también reflejamos la voz de los municipales. La voz de los municipales no solo de Zapala, sino de todo el país.
Tenemos siempre de Corrientes, de Buenos Aires, de Neuquén, de Esquel, de diferentes partes de Chipoleti, diferentes partes del país, donde queremos contarle lo que el trabajador municipal realiza y a su vez contarle a los compañeros municipales cómo es la realidad de otros municipales en el país. Por eso nosotros estamos atentos a lo que nos sucede a nosotros como trabajadores a lo largo del país. Mire, y en esto de hermanarnos, quiero contarles un cuento para cerrar este ciclo, como siempre lo hacemos. ¿Usted conoce los erizos, los puercoespín, los animalitos chiquititos que tienen espinas? Resulta que llegó una época de mucho frío, frío terrible, y cada uno de los animales, en este caso el puercoespín, dormían solos. Y muchos de ellos murieron congelados, solitos, ahí, a la intemperie del frío. Otros decidieron acercarse, pero vieron que cuando se acercaban, las espinas del puercoespín del lado, del erizo del lado, los lastimaba un poquito. Y se alejaban, pero tenían frío. Cuando se acercaban, si bien la espina lo lastimaba, pero tenían calor. Hasta que se dieron cuenta que podían dormir con el otro sosteniéndose el calor frente a la cuestión, al frío externo. Y así pudieron sobrevivir toda esta época de frío. Ahí los puercoespín, los erizos, aprendieron una lección muy importante, que frente a factores externos es necesario cobijarnos, recibir el calor del otro, aunque el otro tenga espina, y tenemos que reconocer que el otro tiene espina y que por ahí nos puede lastimar. Pero que somos hermanos, que juntos nos vamos a proteger, que juntos vamos a poder vivir, aún en estas diferencias, que pueden generar heridas. Esto es lo que muchas veces nos pasa a los trabajadores, a trabajadores que estamos en un sector y en otro, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Esas cosas que se dicen funcionan como espinas que nos lastiman. Y el frío, que muchas veces está representado por el gobierno, por vaya a saber qué otros intereses se aprovechan de estas circunstancias para hacer que las espinas sean cada vez más filosas y podamos no tolerarlas. Ese es el desafío del trabajador municipal, compañera, compañero. Reconocer al otro compañero municipal como un hermano, como alguien que puede ser diferente, que puede decir una cosa que nos lastime, pero que tenemos que reconocerlo. Que una vez que lo reconozcamos, vamos a encontrar el calor, porque vamos a entender que juntos, unidos, vamos a poder lograr absolutamente todo aquello que querramos lograr. Nuevamente, gracias. Esta es mi interpretación, no quiere decir que sea la suya. Usted puede seguramente tener cada interpretación como habitante haya en el mundo. Cada uno puede tener su propia interpretación. Por eso nosotros seguimos transitando a pesar de las heridas que muchos compañeros, que mucha gente intenta realizar. Gracias por esas heridas, porque nos ayudan a repensarnos, nos ayudan a darnos cuenta que quizás, que seguro
nos estás ayudando a ver cosas que nosotros nos vemos. Un abrazo grande. Los compañeros municipales necesitamos estar unidos. Gracias por estar allí.